me parece súper bien. Se siente más seguro. Anda libre uno en la calle. Los hijos de uno andan tranquilos a cualquier hora. Antes, ¿qué? A las 6 de la tarde ya está toda la gente encerrada. Hoy no. Son la medianoche, 12. Uno anda en la calle y nada. O sea, me parece súper bien. Favorable. Es un cambio radical de decirte que antes vivíamos con una inseguridad, hoy vivimos con seguridad. Personalmente, desde que comenzó el régimen y todo eso, pues sí, mucho más tranquilo, hay más, como decir, como nosotros como negocio, ¿verdad? Pues tenemos la posibilidad de que los que comercializan los productos y nos lo traen, pues tenga más libertad de poder ingresar aquí a la colonia y todo eso nos ha ayudado bastante. Ha sido bastante positivo. Pues como ciudadana lo veo bastante bien, muy correcto. Es parte de la manera como uno se puede sentir pues bastante apoyado por el gobierno. Está muy bien porque la persona se siente segura de un lugar limpio y un lugar sano, ¿va? Para poder salir sin miedo, sin tener que andar huyendo de nada, ¿verdad? Para mí pienso que está muy bien. Hace sus mandados y regresa a su casa, lleva a sus hijos a la escuela y todo, pues más seguridad, ¿no? El cerco de seguridad en la colonia 10 de octubre, en el distrito de San Marcos, las autoridades de seguridad ya reportan 4 detenciones. Entre las personas capturadas se encuentra un homeboy, además de una colaboradora, quien, presuntamente, se dedicaba al cobro de la extorsión y a la venta de droga en el sector y que pertenecen a la clica MS. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en una entrevista que el cerco se estableció como resultado del análisis diario de la información de inteligencia y las denuncias de la ciudadanía. Villatoro señaló que en los últimos meses habían recibido informes sobre el reagrupamiento de remanentes de pandilleros y sobre conductas vinculadas al tráfico de drogas. Fue el pasado lunes que el presidente Nayib Bukele informó sobre el establecimiento de un nuevo cerco militar en la colonia mencionada, donde se desplegaron 2.000 soldados y 500 policías. Desde el lanzamiento de la quinta fase del Plan Control Territorial, se han establecido al menos 9 cercos militares. ¿Tú qué opinas? Comenta y síguenos en Mágico TV.